Pues va, nos encontramos aquí en Cuernavaca, Morelos. Llegamos de Michoacán a las... hace como 2 horas. Llegamos a poder pues entregar, que esa era la idea que nosotros nos ofrecimos, entregar el apoyo que está ofreciendo el estado de Michoacán o las personas que viven en Michoacán para las personas de aquí de Morelos. Al momento de llegar, llegamos a una oficina donde nos mandaron, y nosotros les explicamos que nosotros queríamos entregar directamente a las comunidades afectadas, y ya teníamos ubicadas 7 zonas. Se presentaron con nosotros personal de la Zagarpa, que ellos no pudieron hacer nada por comentarios de ellos, que porque lo había mandado el DIF de Morelia. Y al momento de llegar aquí, la esposa del gobernador nos dijo que no, que tendríamos que venir a meter todo lo que trajimos a unas bodegas. Nosotros nos opusimos a que se hiciera la entrega en la bodega. Y si ahorita les muestro, las bodegas están repletas, las bodegas. Nos mandaron de una bodega que estaba en una ubicación porque estaba llena y no cabía más cosas, y nos mandaron a otra bodega a guardarla. Ahora llegó gente aquí de amigos de nosotros, de la Imparable Morelos, que ellos son de las zonas más afectadas, que son pues lugares que ellos conocen, ¿no? Y nosotros lo que queríamos era entregarles directamente lo que era el apoyo a las personas, no llegar a ninguna oficina pública ni a ningún lugar, sino llegar y poder ofrecerles todo lo que la gente de Michoacán había enviado. Y vasos de refresco. Que te ayude María. Queda muchas cosas todavía que hay ahí en Morelia y que están enviándose, que van para otros estados, pero pues nosotros nos ofrecemos a echarnos el compromiso de llegar y descargar directamente a las personas, pero pues bueno, no se puede hacer. Nos mandaron escoltados, no le echo la culpa a los policías, nos mandaron escoltados para que cumpliéramos en la entrega de las bodegas, y pues nos tienen aquí está uno de los camiones, otro ya se metió, están más trailers aquí descargando, y pues nos metieron realmente a la bodega, y estamos esperando a que ellos descarguen y se guarden las cosas, cosa que se nos hace muy injusto. Pues nosotros, la idea era ayudar y poder cumplir con nuestra cosa. Nosotros no estamos mintiendo, tenemos aquí algunas zonas, que aquí están algunos compañeros músicos de La Imparable, que ellos nos estaban diciendo que nos pueden decir a qué zonas nosotros podíamos entregar directamente. ¿Algunos nombres de las zonas que podemos llevar? Coatetelco, Tlaxcala, Mecatlán, bueno, y pues esa era la idea, ¿no?, de nosotros. Pues nosotros estamos aquí al pie y pues vinimos a pelear, y que pues no, que por órdenes superiores de la directora del DIF de aquí de Morelos, no podemos irnos de aquí. Y pues bueno, pues nos tienen atados, porque pues estamos en una zona que no conocemos, estamos en un lugar que no nos corresponde, que no sabemos cómo se mueve el eje y maneje de esta zona. Entonces es lo que tenemos. Nosotros nos sentimos desganados. No sé, algo que tú quieras comentar. Pues la impotencia. Ya hicimos de ponernos al pedo, rebelde. Ya les dijimos que vamos a entregar a otro lado y nos dicen que no, que órdenes de la esposa del gobernador, que es la directora del DIF aquí en Cuernavaca, que no nos podemos mover de aquí. Los policías nos dijeron, ustedes entiéndanos, nos dan órdenes y pues nosotros tenemos que acatar. ¿Y lo que tenemos, digo? Sí, es entendible ellos, yo no tengo un pedo. Pero no la de ahí, nosotros lo hicimos por llegar directamente a los de los visitados, no para llegar a almacenar una bodega. Si hubiera sabido yo eso, no traigo nada. Pero bueno, estamos haciendo lo posible y seguimos haciéndolo hasta el último momento. Sí, la neta, nosotros no bajamos nada, pero ya metieron un camión, ya lo tienen adentro, y si quieren ahorita voy rapidito a ver si puedo grabar lo que es el interior, aunque ya se me está acabando la pila, pero para que vean cómo están de llenas las pinches bodegas, y aquí no hay nadie de gente que venga para sacar las cosas y llevarlas a entregar a los lugares que se necesitan. ¿Todo está entrando, por favor?
todo está entrando, pero nada sale, se los garantizo. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia, que aquí no hay movimiento para los pueblos. Aquí la gente no tiene cosas en sus pueblos. ¿Sí? Pues bueno, pues eso es todo, y pues ahorita me va a dar el cargo más y les echo otra transmisión de las bodegas de adentro para que las vean cómo están.